Bueno, pues continuamos aquí en Prado del Rey, desde ya son casi las 10 menos cuarto de la noche, que está a punto de caer, todavía no ha caído. Hemos estado en esta misa en honor a la Virgen del Carmen, en esta localidad, celebrando el 16 de julio. Ahora vamos a hacer una entrevista aquí, a los pies precisamente de la Virgen, y mientras estábamos escuchando los sones de la banda municipal de música, momentos emotivos en esta plaza, momentos en los que se ha podido comprobar la devoción que este pueblo sigue teniendo a su alcaldesa perpetua. Y como decíamos al inicio de la retransmisión, era complicadísimo pues celebrar este año con normalidad la velada, razón por la que había que innovar y ver cómo se hacían actos conmemorativos relacionados con la Virgen del Carmen. ¿En qué ha quedado la cosa? Bueno, pues lo han podido ver durante más de una hora. Esta misa en la plaza ha sido bastante emotiva. La verdad es que ha estado bastante bien organizado todo. Era difícil por cuestiones de espacio, de distancias. Todo ha estado bien organizado y ha sido una forma diferente la de celebrar este día, el día de la Virgen del Carmen. Por cierto, desde aquí, desde Canal Sierra de Cádiz, también nos unimos a la felicitación a todas las Carmen, que son muchísimas en nuestra tierra también, es uno de los nombres, no obstante, más populares. A todas ellas, felicidades. Decimos que ahora en este momento, ya a punto de terminar los actos, lo que queda es que la banda está interpretando sones. De hecho, ahora ya la pueden escuchar de fondo, espero que se oiga bien lo que os tenemos que contar. Y el público asistente pues está aprovechando ya para acercarse a la Virgen y tomar imágenes de estos momentos. Nosotros estamos esperando a la alcaldesa de la localidad, que estaba con nosotros, pero claro, ha comenzado el acto de la banda y ha tenido que ausentarse unos segundos. Esperemos que vuelva pronto. Podemos ir escuchando mientras a la banda, podemos escuchar los sones musicales mientras ya se está acercando a nosotros la alcaldesa. También viene la hermana mayor de la archicofradía, así que vamos a escuchar a protagonistas, que también nos pueden hablar de este momento. A ver el espacio que tenemos por aquí. Alcaldesa, decía yo a los espectadores ya en directo, forma innovadora este año de celebrar la Virgen del Carmen. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para todos los pradenses, ¿no? Un día emotivo, ¿no? Y qué mejor manera, ¿no?, que escuchando de fondo a nuestra queridísima banda, Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Día emotivo, ha habido momentos de mucha emoción, los vecinos también han esperado el momento para acercarse aquí a la Virgen. La devoción que hay sigue, se renueva año a año, pero este año ha sido complicado vivir un momento así. No se sabía cómo se podía hacer, qué se iba a poder hacer. Muchos días de qué hacemos, cómo lo hacemos. Y finalmente, mira, hemos encontrado un acto y una forma de mantener esa comunión con el pueblo, ¿no? Así es. Llevamos muchos días de incertidumbre y, como tú bien dices, nunca sabemos si actuamos bien o actuamos regular. No nos vamos a decir mal, porque siempre intentamos hacerlo lo mejor que sabemos. Hemos tenido muchísimas reuniones, muchísimas comisiones de seguridad para que todos nuestros vecinos, desde el más joven hasta el más mayor, pudieran venir a su plaza a disfrutar de esta misa en honor a nuestra patrona, y lo hiciera de la manera más segura, ¿no?, respetando toda la normativa y el distanciamiento con sus mascarillas, y todo muy ordenado como se ha podido ver a lo largo de la tarde.
ha sido así, se ha respetado todo, la plaza, todo el espacio que había se ha quedado pequeño, pero aún así la gente se ha aglomerado alrededor, también de una manera muy responsable, con las mascarillas, respetando todas las medidas de seguridad. En principio parecía difícil poner en escena todo. Por suerte, todo parece que ha salido bien, llegará el momento de hacer balance, pero parece que bastante positivo puede ser el mismo, ¿no? Pues sí, la verdad que todo ha salido bien, la organización ha funcionado tal y como habíamos hecho las indicaciones y estoy, como te voy a decir, muy orgullosa de Prado del Rey, muy orgullosa de mis vecinos y siempre apoyándonos unos en los otros para que salgan cositas tan bonitas como esta, ¿no? En donde, a pesar de los difíciles momentos que estamos pasando, con esta pandemia que tanto nos está castigando, nos unimos para que todos podamos disfrutar del día grande de Prado del Rey. El sabor al inicio era agridulce, tal vez casi más agrio que dulce, porque bueno, se veía como no puede haber velada. Hay muchas cosas durante todo este año que no se han podido disfrutar, velada tampoco, pero bueno, parece que conforme ha ido avanzando la noche, esa comunión que decíamos con la Virgen, se ha ido haciendo presente en el lugar, la gente estaba emocionada y al final se ha olvidado un poco todo ese momento que vivimos en cuanto a ocio y otras cuestiones y nos hemos centrado, como decía el párroco que ha oficiado la misa, en la esencia, en lo importante, en hacerlo con sencillez pero con mucha emotividad. Así es. Prado del Rey igualmente, independientemente que el equipo de gobierno tuvo que tomar la difícil decisión de suspender una velada, ha engalanado su pueblo porque la Virgen del Carmen se lo merece. Todo este día es muy especial, como ya he dicho, para todos y muy emotivo. Independientemente de que no se puedan hacer las diferentes actividades lúdicas y religiosas que llevamos año tras año, pero hemos hecho una programación humilde en la que los vecinos van a poder disfrutar de manera más tranquila un poco de esa velada no velada, ¿no?, como le hemos llamado. Habrá diferentes pasacalles por la localidad, donde no se centrarán tan solo en el núcleo central, sino que se van a dispersar por todas sus calles para que todos los vecinos que estén en sus casas sentados o donde se encuentren en ese momento, pues puedan disfrutar. Y no se nos olvide de que independientemente de que estamos en medio de una pandemia que está castigando muchísimo a la sociedad, estamos en un día festivo, ¿no?, como es el día de nuestra patrona. El aspecto del pueblo, inmejorable, engalanado, precioso. La plaza, yo decía, hemos llegado con 36 grados de calor, pero estos toldos han ayudado muchísimo. Entrado bastante fresquito, además de estar todo precioso. Pero también he podido ver la zona peatonal aquí con los bares y demás. Muy buen ambiente, todo muy bien decorado y preparado, supongo, para estos días, y podemos disfrutar de Prado del Rey de otra forma, con más cuidado, pero hay que disfrutar. Se puede disfrutar. Como tú bien dices, se ha toldado la plaza y este año, también como incentivo al turismo y para echar una mano al sector de la hostelería, también hemos toldado la zona de la calle peatonal y otras calles del pueblo, ¿no?, que son muy significativas en la localidad y que hacen que, como ya te he dicho, sea un castigo más para que venga la gente y nos visite, ¿no? Porque esta maravilla, ¿no?, que está realizando, pues pueden venir y, como siempre he dicho, con todas las medidas de prevención y de manera muy ordenada, porque por desgracia el virus todavía está entre nosotros y tenemos que cuidar unos de otros más que nunca. Eso está claro, hay que hacerlo de manera ordenada, con mucho cuidado, con mucho trabajo, con mucha atención. Eso es lo que se ha visto en este acto, de hecho sigue siendo así en el post-acto, que se ha pretendido que la gente pueda visitar a la Virgen también de una manera ordenada. Así está siendo, lo podemos ver a nuestras espaldas. Toca reinventarse, toca ver momentos diferentes, pero toca, yo decía al inicio, mantener el arraigo, mantener nuestras tradiciones. No puede ser un año en blanco, tiene que ser un año en que tenemos que intentar que dentro de lo que cabe las cosas se vivan, aunque sea de una manera diferente. Eso no se puede perder, el sentimiento que llevamos los pradenses en torno al 16 de julio, en el día de la Virgen del Carmen, no se puede perder y no se va a perder nunca. Lo que hay que ponerle ganas, ponerle ilusión, que es como salen las cosas. Y este año no se puede celebrar como nos gustaría, como nos gusta a todos celebrar estos días con las diferentes actividades, pero el año que viene lo haremos será un día más grandioso, ¿no?, y habrá diferentes actividades, pero este año toca mirar por la salud
toca mirar por nuestros mayores, por nuestros jóvenes, y primará la salud hasta que termine esta pandemia tan dichosa. Yo lo digo de muchas fiestas, aquí no pega mucho, porque la verdad es que la velada y Parada del Rey, hay un amor mutuo ahí entre el pueblo y la velada. Yo digo, a lo mejor no apreciábamos esa fiesta, ya empezábamos a pasar un poco de que todos los años es lo mismo, y teníamos ganas de, bueno, ahora vamos a tener ganas de recuperarlas, de volver, de darnos cuenta que hay que mirar por lo nuestro. No es el caso de la velada, porque la velada sí que tenía una gran aceptación por parte de los vecinos, lo quería mucho, pero bueno, se va a coger con más ganas, seguro, a ver si el año que viene puede ser sin ningún tipo de problema. Ya por último, también un mensaje, escuchábamos a la alcaldesa en ese momento en que se ha dirigido a la Virgen, acordarse de los pobladores, no solo de los que están aquí, sino de los que están repartidos por el mundo, que hoy, le tengo que decir, alcaldesa, ha habido momentos de mucho seguimiento a través de nuestras redes sociales, de esa retransmisión en directo. Con esa intención se ha hecho, y usted había pedido a la invitación que os hicimos para venir a retransmitir este día tan importante, porque ya no tan solo los pradenses que vivimos aquí, sino que viene a visitarnos el 16 de julio muchísima gente a todos los niveles, desde todos los puntos de España. Y qué mejor manera que hacerlo a través de Canal Tierra de Cádiz. Para que no se olviden, hoy nosotros ponemos la ventanita, ponemos el balcón y aquí estamos. Seguro que lo han vivido con la misma intensidad que lo hemos vivido desde aquí, desde la plaza. Y como ya te he dicho, deseando que llegue el año que viene para vivirlo más aún si cabe, ¿no? Ya para terminar, entiendo que lo que habrá es que se volverá a trasladar a la Virgen, ¿no? Sí, ahora estará aquí para que todos los vecinos puedan orarle y puedan visitarla, y en unas pocas horas pues se marcharán una vez a la iglesia, que allí también podrán visitarla, mientras que la banda Nuestra Señora del Carmen está haciendo un pasacalle solidario y un pasacalle de agradecimiento a todas aquellas personas que han estado frente al COVID trabajando día, mañana, tarde y noche, para que todos los vecinos estuviéramos lo más seguros posible y no nos faltara ni un detalle en nuestra vivienda. Yo estaba pidiendo a ver si podían hacer que suba María Jesús Vega, que ella es la hermana mayor, alcaldesa, con su permiso me pongo por aquí, hermana mayor de la archicofradía, que supongo que emocionada y contenta una vez que se ha visto cómo está saliendo todo, ¿no? Mucho. Muchísimo. Súper emocionada y también contenta, porque a pesar del miedo que se tiene, pero como creo que estamos cumpliendo todas las normas, pues contenta. De momento ha salido todo muy bien, se ha vuelto a demostrar esa comunión que hay entre el pueblo y la Virgen, y ha habido momentos muy emotivos y bonitos en esta plaza, en esta tarde. Iba a decir noche, todavía la noche no ha caído, pero bueno, es lo que vamos de tarde. Es verdad. Ha habido algunos ratos y algunos ha sido increíble, y estoy emocionada y tan contenta que eso que me pongo muy nerviosa. Yo he visto momentos, y ahí me entra la vena periodística, de nietos, puede ser, con la abuela, que se han acercado en algún momento de la misa. Sí. O sea que estos sentimientos siguen vivos ahí y van generación tras generación, ¿no? Mi nieta tiene un añito, me veía desde la esquina y venía. Y se venía a ver a la abuela. A la abuela. La Virgen. La Virgen, le tira un pepito. O sea que se mantiene esa tradición. Sí, y está viva entre las generaciones futuras también. Sí, incluso es que es extraño, ¿no?, que no es solamente las personas que pertenecemos a la parroquia, ¿no?, que hay mucha gente que a lo mejor apenas van, pero parece que es que la Virgen del Carmen es otra cosa. Es otra cosa, la Virgen es la Virgen. Sí. Pues enhorabuena, muchas gracias, nos hemos enterado que termina pronto el mandato, no sé si continuaréis o no continuaréis. Pues a ver si te presenta otro... ¿O habrá que seguir? Sí. Si no, lo que aquí estamos dispuestos a... Pues nada, hay una velada que celebrar el año que viene, a ver si el año que viene la podemos celebrar de otra forma, que esta ha estado muy bonita y en condiciones, pero si la podemos volver a celebrar con normalidad, será un buen síntoma. Sí, no habrá enfermo, ni virus, ni que es lo importante. Que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted. A usted. Bueno, pues ya lo tienen. Esta ha sido la retransmisión que hemos tenido durante, yo creo que casi 2 horas, ya casi llevamos aquí, acompañando a la Virgen del Carmen, acompañando a Prado del Rey. Pedimos disculpas por los posibles errores técnicos, sobre todo relacionados con el sonido que se hayan dado en algunos momentos. Es difícil a veces coordinarnos aquí a pie de calle en estos espacios. Lo hacemos con la intención que hacemos todas las cosas de nuestra comarca, que es, y no es otra,
que la de llevar hasta sus domicilios todo lo que sucede en nuestros pueblos, que nuestras tradiciones tengan lugar. Hemos terminado la retransmisión, aunque en el inicio me quité la mascarilla para dirigirme a ustedes porque había distancia de seguridad. Lógicamente, en las entrevistas, como no mantenemos esa distancia, porque además tampoco hay el espacio, no nos escucharíamos bien, pues hemos mantenido las mascarillas. Y le ha resultado incómodo a lo mejor entendernos y demás, esperemos que no, ya estamos acostumbrados, pues sí que le pedimos disculpas por eso, pero creemos que prima la seguridad y así lo hemos hecho. Muchas gracias por su atención, sigan pendientes de Canal Sierra de Cádiz, que nosotros vamos a seguir estando en todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra. Gracias, hasta la próxima.